my god. Soy un desastre. Hello, bienvenidos a un nuevo vlog. Estamos en esa época del mes. Bueno, no en esa época del mes, unos días antes de esa época del mes. Estoy como a ley de 2 días de que me llegue el periodo. Increíblemente, señores, la semana antes de mi periodo, a mí me da más duro que la semana cuando tengo mi periodo. Me da muy doloroso mi periodo, pero me bebo una pastilla, me bebo un tecito y el dolor, ¿verdad?, coopera. Pero señores, literal, yo creo que yo les he dicho, a mí me dan todos los síntomas premenstruales habidos y por haber, y lo que todavía no han diagnosticado, todavía lo que no han encontrado, así en estudios y vaina, me dan a mí. Ustedes saben que cada vez a mí como que me hace más sentido el hecho de que uno tiene que conectarse a su ciclo para saber cuándo planificar metas, cuándo van a ser tus días de trabajo fuertes, así súper productivos, y cuáles van a ser tus días de descanso. Porque según he leído, las primeras 2 semanas después de que se te quite el periodo son como que las ideales para tú plantear metas, trabajar en ellas, etc. Por el mindset y por la energía que uno tiene en ese momento. Y las últimas 2 semanas es como que para ir más suave, priorizar el descanso, el self-care. Obviamente no es que tú vas a dejar de trabajar porque la vida no para, ¿verdad? Porque te llega el periodo. Debería de parar, ¿verdad? Debería... Hay que seguir trabajando y haciendo la vida, ¿verdad? Normal. Pero hay que priorizar el descanso y el self-care. Yo aquí... Me estoy bebiendo un suerito, señor, porque yo soy la persona que más rápido se deshidrata. Y como que en estos días me da tanta flojera hacer todo. El día de ayer yo tuve un día horrible en el que emocionalmente yo estaba como que me sentía como una... No me quise parar de la cama, o sea, literal, nada más me paré para llevar a mi hijo al colegio y me la pasé tirada en la cama. Y hoy no quiero que sea igual. Hoy vamos a... como que a get up, a sentirlo mejor, a... Obviamente no es que voy a estar y que limpiando mi casa, ni mucho menos, porque como les dije, estos son días como que para priorizar el descanso. Gracias a Dios estoy de vacaciones de mi trabajo corporativo y tengo el privilegio de estar en mi casa, pero no siempre tengo ese privilegio, entonces lo voy a aprovechar, voy a descansar. Pero quiero como que mimarme un poco, sentirme mejor, hacer cosas que me hagan sentir mejor y que me saquen como que de ese mindset. Yo no sé por qué, como que... Estos días a mí me da, señores, por llorar por todo, por rumiar disparate en mi cabeza. Como que overthink, overthink, como que stop, Angelipana. Yo he tenido que aprender mucho sobre mis hormonas, sobre los efectos físicos y emocionales que causan las hormonas en las mujeres. Porque yo sé que hay mujeres que literalmente pasan su periodo como si nada, ni lo sienten. Y las envidio, ustedes no se imaginan cuánto yo las envidio. Pero habemos otro grupo que no. Y gracias a eso, a que he aprendido como que el impacto de las hormonas en nosotras las mujeres, como que he aprendido también a no ser tan dura conmigo mismo, conmigo misma. Este suerito sabe terrible. Pero de verdad que hasta algo tan sencillo como hidratarme súper bien los días antes de que me llegue el periodo me hacen notar la diferencia con respecto como que al dolor y todo eso. Me voy a terminar de beber, me voy a dar un baño. O sea, mi pelo está, señores, asqueroso. Asqueroso, miren eso. Pena y vergüenza estar en estas condiciones. Y ya estoy en mi baño y quiero como que set the mood. Hacer el ambiente como que más relajante. Y voy a prender esta velita que nunca le he prendido. Me la regalaron hace mucho. Huele súper rico. Ya le metí el dedo. Oh my god. Ya le metí el dedo. Lo siento, bebé. Qué rico huele. Cerca de la ventana. Ay no. Como que yo voy a mover esa vela, mejor la pongo en el piso. Estaba como peligrando. Me voy a poner aceitito. Aquí hay aceite de castor. Lo que pasa es que venía en un pote grande, entonces tampoco tenía gotero. Y está aquí en este potecito. Yo le tengo el nombre puesto. Y tengo este cepillito, este peinecito. Porque cuando me lo pongo,
ustedes saben que el aceite de castor es súper espeso. Yo solo me lo pongo como que ahí adelante porque siento que me estoy quedando calva en mi cabeza, ¿verdad? Pero no, de verdad, o sea, de verdad, ya sin relajo. En comparación como que a la cantidad de pelo que yo tenía ahí adelante, yo tengo 3 hebras. Entonces lo que hago es que con el peinecito como que lo esparzo bien. Y yo no me pongo en la parte de atrás de la cabeza porque es que literalmente solo me interesa en toda esta zona aquí. Me masajeo suavecito, ¿verdad? Porque tampoco es que nos vamos a maltratar el cuero cabelludo. Yo no sé ustedes, pero a mí el aceite de castor me ha funcionado en el pasado. No con el pelo, porque nunca me lo había puesto en la cabeza. Pero con las cejas. Cuando yo tenía como 17, 18 años, yo me empecé a poner aceite de castor en las cejas. Y fue un cambio, miren, del cielo a la tierra. Porque como que a mí ya casi no me salían, porque en ese entonces usaban las cejas súper finitas y yo me las depilaba con cera caliente. Entonces yo lo que tenía era dique 2 hilos de ceja. Y me empecé a poner aceite de castor. Y eso, miren, me las pobló. O sea, a mí me crecen dique larguísimas. Y son tupidas donde tengo folículos. O sea, donde tengo como que, ¿verdad? Donde me sale el pelo. Porque es que ya hay zonas que si se te maltratan. La cera a mí me quemó literalmente como que aquí en esta zona. Yo siempre me río y me hago bullying a mí misma de esa zona porque literal no me sale pelo. Y yo sé que eso fue la cera. O sea, hay una ceja que me sale más pelo que la otra. Y eso fue la cera que me quemó. Y o sea, ahí donde ya se quemó la piel, ahí no te va a salir pelo. Pero el punto es que yo sé que el aceite de castor funciona. Por lo menos a mí me ha funcionado. Voy a cocinar berenjena, voy a usar tomate, ajo, cebolla, cilantrico, puerro y algunos ingredientes más. Pero le voy a ir enseñando mientras cocino porque tengo mucha hambre. La receta la saqué de Pinterest, ustedes saben. Ah, bueno, mírenla aquí. Pero me faltan algunos ingredientes. Eso se supone que es un tipo de ratatouille. Pero me falta zucchini, bell peppers, que esos son ají morrones. Así que yo lo voy a hacer literalmente solo berenjena, cebolla, tomate, y voy a hacer como un arrocito con puerro. Lo importante es que tengo vino y lleva vino. Y todas las recetas que llevan vino, eso es otro nivel. Se supone que tienen que estar así como en chunks. Igual los tomates. Y si tuviera zucchini. Luna. Y si tuviera zucchini y ají morrón, igual así como en chunks. Voy a coger una mitad. Mi madre. Ahora yo soy. Yo no sé por qué es que uno se coge como que con los cuchillitos más feos y más desbaratados de la cocina. Habiendo miles de cuchillos. Como que con ese es que yo me siento cómoda picando. La cebolla sí hay que picarla finita. Déjenme picar esta cebolla y les enseño el proceso.
So, para el arroz con puerro, yo literalmente lo que hago es que derrito un poquito de mantequilla y le echo el puerro. Pero literalmente yo solamente dejo la mantequilla derretirse, apago el fuego y luego echo el puerro. No es que sofrío el puerro. Entonces se lo voy echando y empiezo a moverlo. Se ve así. Literalmente he contenido mis ganas de probar esa berenjena. Es la primera vez que yo hago esa berenjena de esa forma. La boca está de que dripping. Vamos a ver qué tal. Wow, está muy rica. Está muy rica, pero para mi gusto le hace falta un chin de sal. Vamos a ver el arroz. Eso no falla. Ahora juntos. Yo le dije a ustedes, el vino le da un upgrade a todas las comidas. Déjame echar un chin más de sal. ¡Ups! Es que eso es sal rosada, so eso casi no sala. Yo me imagino que esto con zucchini, con ají morrón, debe de ser el final. Me voy a comer mi comida de una forma más relajada, pero me quiero quitar ya este robe y ponerme pijama. De pijama a pijama. Hello, buenos días. Ya es el día siguiente. Anoche dormí bastante. Me acosté como a las 10 y media de la noche. Ay, yo ni me acuerdo. 10 y media, 11 de la noche. Y me desperté a las 9 y media de la mañana. O sea que much needed. Quiero trabajar un poco lo que queda de la mañana. Tengo mi cafecito aquí que me lo acabo de preparar. No le he dado ni un sorbo. Le voy a poner un poquito de canela. Cheers. Nada como el primer sorbo de café en la mañana. Bueno, media mañana. Pero ya son las 11 de la mañana. Oh my god. Es que si ustedes ven esto, miren. Yo les voy a enseñar un poquito solamente, qué vergüenza. Bueno, pasaron cosas. Basura. Basura. Ay, de todo. Ropa. Lo de pintar, necesito buscar el puesto a esto. Fue un fuafuá porque no fue que me puse ni que hacer una limpieza profunda.
pero una agüita con limón y ahora sí me voy a poner a trabajar, aunque sea 1 o 2 horas. Señores, ustedes pueden creer que ya somos 923. Oh my god. Cuando lleguemos a los 1000 suscriptores, a mí me va a dar un yello. Ustedes van a tener que recoger. Oh my god. O sea, de verdad que cada vez que yo me sube de que un suscriptor, yo me quedo de que les interesa mi contenido de verdad. Wow. Es como una satisfacción. Ustedes no se imaginan. De verdad que mi meta para este año es conectar muchísimo más con ustedes. Como que sentirlos más cerca y que ustedes me sientan más cerca. Como que yo quiero abrirme más a ustedes. Como que conocernos entre nosotros todavía más. Y crecer, obviamente. O sea, que podamos expandir, crecer nuestra comunidad. Y eso me llena mucho de felicidad. Yo no me quiero forzar a nada. Como que, ay, a pararme frente a una cámara, decir una historia súper triste, simplemente como que por empatizar con la gente, o que digan como que, ay. O sea, no. Quiero que todo fluya, que todo sea súper natural y que todo se vaya dando. O sea, si en un momento yo estoy teniendo un día malo, ustedes van a ver que yo estoy teniendo un día malo. Si en un momento yo estoy súper feliz, ustedes van a ver que yo estoy súper feliz y ya. Y por eso es que quiero como que la comunidad, nosotros, como que nos conectemos más, como que nos conozcamos más. O sea, yo apenas empecé de nuevo a subir videos a mitad del año pasado. O sea que yo siento que voy bien. Poco a poco los suscriptores van subiendo. Como que poco a poco las personas se sienten más cómodas con dejarme un comentario o lo que sea. Como que ahora mismo, por DM, yo recibo por DM de Instagram, yo recibo más comentarios. Como que la gente se siente más en confianza de hacerlo por DM. Pero luego, o sea, eventualmente, yo sé que se van a sentir más cómodos conversando en los mismos videos. Porque yo quiero que todo fluya natural, o sea, que cuando estemos todos listos, eso pase. Y no les voy a mentir que me da mucha ilusión como que sigan llegando más personas al canal. O sea, esa es la realidad. Yo no les voy a decir una cosa por otra. Eso me da mucha ilusión y me motiva, o sea. YouTube es un trabajo que literalmente yo haría sin recibir ninguna paga. Pero para tú crecer en YouTube, tú necesitas ser constante y subir video como que a un mismo ritmo, no cuando tú quieras, simplemente, ¿verdad? Entonces ahí es que está como que a veces tú te desmotivas, como que esa semana tú, mira, no quiero subir, no quiero editar o no quiero grabar o esta semana. Pero honestamente se necesita la disciplina si tú quieres en un futuro crecer. Entonces, al final del día, eso es lo que yo quiero. Y cada vez que viene un suscriptor nuevo, como que eso me recuerda por qué yo estoy aquí, por qué yo creo contenido y subo videos semanal. Y nada, es como que muy fulfilling. Y ya me estoy yendo como que de emociones, señores. Ay, ustedes me entienden, ¿verdad?